La mitad de las historias sobre los comerciantes de Shanxi tuvieron lugar en estas mansiones. Este es un diálogo entre la sabiduría oriental y la civilización occidental. El filósofo griego Aristóteles y Guantón, pensador y educador de la dinastía Zhui, quien nació hace más de 900 años, viajaron a través del tiempo y se encontraron aquí.我以为经济活动的目的是幸福，不是金钱，而幸福是必须要通过参与公共服务，与他人建立起爱的关系。其实，在我们古老的东方文化中，对经济二字的解释就是经邦济世，经国济民。 Guantón nació en el distrito de Qixian, Shanxi. Fue el primero en proponer el concepto de Jingji y lo definió como administrar el Estado para aliviar el sufrimiento del pueblo. Ese concepto influyó en generaciones de chinos y cultivó las virtudes de la rectitud y honestidad entre los comerciantes de Shanxi, quienes con su sabiduría china interpretaron la ética aristotélica. En 1877, durante la dinastía Qing, una devastadora hambruna, cuya magnitud no se había visto en 230 años, azotó el norte de China, afectando principalmente a Shanxi y Henan. Según los registros históricos, más de 90 prefecturas y distritos en Shanxi, así como más de 8 millones de personas, se vieron afectadas. La hambruna de 3 años mató a casi la mitad de la población de la provincia. Las caravanas comerciales ya no eran sostenibles. Como resultado, el comercio de té con Rusia cayó al 4% del nivel normal. Peor aún, tuvieron que pagar multas gigantescas por romper acuerdos. 发生了一件奇怪的事儿。一座规模并不大的戏楼却有数万人次参与修建。当时，常家养活全家800口人，已非易事，却为何偏偏要在这个时候耗资修建戏楼呢？其实，常家修戏楼是为了给灾民们提供一种有尊严的以工代赈的接济。不管男女老少，只要每天搬一块砖，就管一天的饭。 所以大灾持续了3年，常家的戏楼也整整修建了3年。 Qiu Taiji, administrador del banco privado Rishen Chan en Pingyao, habilitó una cocina de sopa de arroz y ayudó a decenas de miles de víctimas de la hambruna. En Qixian, Xiao Qiyun prohibió a su familia hacer ropa nueva y comer alimentos caros. El número de calderos que instaló para preparar sopa de arroz pasó de 2 a 20 y luego a 100. La sopa proporcionada por la familia Chiao era tan espesa que los palillos podían mantener separados en ella. Estos astutos comerciantes de Shanxi habían sobrevivido a la soledad del desierto de Gobi y a las turbulentas olas del mar mientras acumulaban sus grandes riquezas. No obstante, profundamente influenciados por el confucianismo, su sentido de responsabilidad era mayor que su deseo por la riqueza cuando sus coterráneos estaban en apuros. Jingshang, 一方面通过商业贸易积累了大量的财富，另一方面也十分重视对于教育的投入，则为后世造福湘子。
En la oscuridad, mantén tu integridad. En la prosperidad, perfecciona el mundo entero. Este es el estándar que la cultura confuciana china estableció para hombres de carácter noble. Los comerciantes de Shanxi tenían una historia gloriosa de más de 5 siglos. Siempre hacían lo que estaba a su alcance cuando el país y su gente estaban sumidos en dificultades. En 1907, al principio del siglo XX, la primera crisis financiera global estalló en Estados Unidos. El primer helicóptero del mundo despegó en Francia y una bombilla eléctrica, un producto de la civilización industrial occidental, se encendió en la Gran Academia de Shanxi.这儿就是山西最早亮起电灯的地方，山西大学堂旧址。现在是太原师范学院附属中学的高中部所在地。因为当时的发电机是用蒸汽传动，所以它发出的电力很微弱，只能供山西大学堂中西两斋照明。但就是这样一束微光， 不仅从此改变了数千年来人们日落而息的生活习惯，也驱动了清末民初山西民族工业发展的引擎。 El año siguiente, al inicio de la generación de energía para iluminar la Gran Academia de Shanxi, Liu Dujin, un comerciante de Shanxi, se apresuró en ir a Tianjin y gastó 30.000 taeles de plata para comprar un generador estadounidense. Su objetivo era establecer la primera central termoeléctrica en Shanxi. Liu Dujin, su familia es muy rica. Él también es un hombre que aceptó la idea de un hombre que aceptó la idea de un hombre. Luego, él fue a Europa y Japón y se sintió que solo la energía puede impulsar la revolución. Así que, después de regresar, decidió en Taiyuan-Nanxiang construir la primera compañía de energía de Shanxi. En octubre de 1909, Liu Dujin fundó la Compañía de Bombillas Eléctricas de Taiyuan. Las calles comerciales, como Liu Xian, Xiao Tou y Tian Di Tan, fueron las primeras en ser iluminadas por electricidad. La compañía de Liu pronto se hizo ampliamente conocida. Los comerciantes en otras partes de Shanxi siguieron su ejemplo y establecieron plantas de energía. La electricidad iluminó hogares, talleres y tiendas, alimentó a las máquinas textiles y ayudó en la minería del carbón. De la noche a la mañana, la electricidad liberó una tremenda energía acumulada en la industria de Shanxi. 1995年以后啊，镍强的商品自进了大量的那个用这个我们中国，使得我们的这个经济啊受到了很大的这个冲击。在这种情况下呢，经商，他们也那个意识到应该呢实业救国，实业兴邦。 En julio de 1914, un serbio de 19 años encendió la chispa de la Primera Guerra Mundial en Sarajevo. Sumidas en la guerra, las potencias europeas no tenían tiempo para ocuparse de los asuntos en Asia, lo cual resultó en una era dorada para el desarrollo industrial de China. En aquel entonces, impulsados por el sueño de salvar a la nación, los comerciantes de Shanxi se lanzaron al desarrollo de la industria nacional. En Jixian reunieron 30.000 taeles de plata para crear la fábrica textil Yijin. En Pingyao recaudaron 90.000 monedas de plata y fundaron la Compañía de Fósforos Jinjin. El presidente del Banco de Shanxi trabajó con grandes comerciantes de Yuzhi para establecer la Compañía Textil Jinhua. Para los años 20 del siglo XX, numerosas empresas industriales y comerciales a gran escala habían surgido en Yuzhi, Taigu, Jixian, Pingyao, Yeshu y otros lugares de Shanxi.
1915年2月20日下午8时，巴拿马万国博览会正式开幕，共有31个国家。1915年2月，巴拿马万国博览会在美国盛大开幕，世界精品云集旧金山。博览会中国日当天，美国前总统罗斯福来到中国馆，走到汾酒展台前，拿起一瓶酒仔细端详。工作人员赶紧拧开瓶盖让罗斯福尝尝，刹那间清香四溢，满馆皆香。罗斯福连称好酒好酒。随后工作人员赠予罗斯福一瓶汾酒，据说他一直不舍得喝，直到圣诞节那天，他才郑重地打开酒瓶，请全家人一起品尝中国美酒。巴拿马博览会一炮打响了，声誉起，为了进一步开拓市场和这个扩大销路，1919年呢，杨德林在太原开办了这个靖宇汾酒公司，那么1000人在汾阳负责生产。靖宇汾酒公司就专门管理这个销售，这样就是产用销一条链，全链级的进行一种现代企业生产制度这种方法，把汾酒做得更大更强，也使汾酒成为我们近代最大的白酒企业。El foco de Shanxi pasó de industrias tradicionales como procesamiento de alimentos, transporte y bancos privados, a minería, siderurgia, construcción de carreteras, industria química y producción textil, de operaciones de pequeños talleres a sistemas modernos, y de enriquecerse y beneficiar a sus coterráneos, a salvar a la nación a través del desarrollo industrial. ¿Qué impulsó ese despertar entre los comerciantes de Shanxi a principios del siglo XX? Fueron sus instintos empresariales y, más importante aún, su patriotismo. Creían que el significado de la vida no radicaba en la acumulación de riquezas, sino en la prosperidad del país y el ascenso de la nación. Los nativos de Beijing comienzan su día con unos chao mae recién preparados. Sus vidas son tan sabrosas y agradables como el chao mae. Dui Chu lleva más de 270 años haciendo chao mae, cuya preparación está compuesta por 16 pasos. El más importante es el doblado de la envoltura. Debe tener 24 pliegues que representan los 24 términos solares chinos. Dui Chu 的烧麦创始人是山西福山县人王瑞福。王瑞福来北京开了一个小酒馆。有一天乾隆微服私访，晚上回来人困马乏的，就想在外边吃点饭，然后就发现了咱们店在营业。进来以后就跟小二说，给我们来点饭，我们都很饿。小二就把饭上来了，上来以后乾隆问老板，你们店名叫什么？王瑞福当时说，我们店小没有名字，本人姓王，就叫王记酒铺。乾隆说，这个时辰不关门，全京都就你一处了吧，就叫独一处吧。En primavera el relleno está hecho de cebollino ajo, en verano tomate y carne de res, en otoño huevas de cangrejo y en invierno camarones, cerdo y pepino de mar. El chao mae de Dui Chu satisface a comensales de todo el país. El espíritu pionero de los comerciantes de Shanxi se puede percibir en la cultura gastronómica de este restaurante centenario. Muchas marcas antiguas fueron construidas desde cero por los comerciantes de Shanxi, incluida la tienda de salsa Liu Biju frente a Dui Chu, la farmacia Lerentang, el licor estrella roja Er Guo Tou de Beijing y los ladrillos de té de la marca Chuan en Hubei.
Incluso el mundialmente famoso licor Mao Tai fue elaborado por primera vez por comerciantes de sal de Shanxi que hacían negocios en Quizhou utilizando los métodos de destilación de Fengjiu. Los negocios de los comerciantes de Shanxi resultaron en el surgimiento de muchas industrias y promovieron el intercambio económico y cultural. Aquella concentración de población, industrias y capital incluso influyó en la urbanización en las dinastías Ming y Qing. Si se abre un mapa de China de mediados y finales de la dinastía Qing, se dará uno cuenta de que los nombres de muchos lugares hacen referencia a sitios de Shanxi, como la calle Rishenchan en Changjiakou, las calles Dingxian, Ningwu y Ninghua en Hohhot, la calle Dashenkui en Hod en Mongolia, Ningwuyao y Shouyanyin en Zalaxi, Yuxianyao y Daichouyao en Ningyuan, y Huyuanyao y Xinchouyao en Fengchen. A lo largo de aquella ruta comercial que cruzaba el norte de China, los comerciantes de Shanxi comenzaron con una tienda y estimularon el crecimiento de toda la calle, y la prosperidad de una calle condujo al surgimiento de una ciudad. Mengu地区与汉民族商品、物流、人流的频繁的交易，既融合了民族关系。 又带来了城镇的发展，在漠南蒙古地区啊，大量的山西人，比如说像包头，在乾隆年间仅仅是一个小的村子啊，蒙语里面叫西脑包，都是因为晋商的活动才带来了人流、物流、资金流、信息流的集聚。 Primero Fushengong, luego la ciudad de Baotou. Primero la tienda de la familia Cao, luego el distrito de Chaoyang. Primero Jingilao, luego la ciudad de Xining. Los comerciantes de Shanxi fueron el punto de partida de la prosperidad comercial de muchas ciudades y símbolos de la madurez económica. Changjiakou se encuentra en el punto de encuentro entre las provincias de Shanxi, Hebei y la región autónoma de Mongolia Interior. Hace tres siglos, los comerciantes cruzaban la Gran Muralla para hacer negocios a través de Changjiakou, un fenómeno conocido como Zhoudongkou, que significa dirigirse hacia el este. En las dinastías Ming y Qing hubo una ruta comercial Changjiakou-Kulun entre China y Rusia. La migración masiva, así como la circulación de productos y capital, propagaron las semillas de la cultura a lo largo de la ruta. En tiempos antiguos, esos comerciantes llevaron la ópera de Shanxi desde su tierra natal hasta Changjiakou, convirtiendo a esa ciudad de Hebei en la segunda cuna de la ópera de Shanxi. 当时的晋商啊，逢年过节都要唱大戏，比如说。 迎春戏、祈雨戏、丰收戏、定期的民俗戏，以及庙会戏等等。那会儿的张家口也可以把它比作是维也纳的金色大厅。为什么这么说呢？这戏班里面的好角儿、好演员，一旦在我们张家口唱红，这就意味着它红遍了整条商路。 La civilización se vuelve más rica y diversa gracias a la comunicación e intercambio. La diversidad de la civilización humana es la característica básica del mundo, así como la fuente del progreso humano. Chiao Yingxia, descendiente de la quinta generación de la familia Chiao,
se encargó de la última expansión de la mansión de la familia Chiao. Las ventanas, las salas y los baños están hechos al estilo occidental. Incluso las pinturas tradicionales chinas, bajo los aleros, tienen elementos modernos como trenes y ferrocarriles. Este edificio tradicional del norte de China estaba abierto a culturas exóticas y diferentes civilizaciones. Además, la mayoría de los salones gremiales de los comerciantes de Shanxi en el mundo también combinan estilos y decoraciones arquitectónicas chinas y occidentales. El intercambio económico fue más allá de la ruta comercial. La fusión cultural rompió barreras mentales y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones trascendió conflictos.东方文化一路上传达到西方，把西方的文明在一路上带回中国。你说这不就是和这个山西当年的商人把茶叶啊带出去，瓷器带出去，绸缎带出去，是绸缎吗？是茶叶吗？当然是了。仅仅是吗？不对的，那是文化，那是文明。 The opening of trade routes played an important role in promoting cultural exchanges. Culture is developing through constant exchanges and learning. All the development of transportation and commerce in history will definitely drive the progress of the entire civilization along the route, and the exchanges and mutual learning of civilizations will also bring about great economic and trade prosperity. The mutual promotion of cultural exchanges and economic and trade activities can help people better understand the diversity and complexity of the world. This kind of understanding and awareness will help promote harmonious cooperation among countries and achieve common development and prosperity. Con el tiempo, la gloria de los comerciantes de Shanxi se ha desvanecido. Aquel grupo de personas partió de Shanxi y obtuvo resultados brillantes en el resplandeciente río de la historia. Atravesaron Asia y Europa, desempeñando un papel dominante en el mundo comercial durante 5 siglos. Abrieron la ruta del té, dieron origen a ciudades comerciales, iniciaron los servicios bancarios en China y desarrollaron el modo comercial que combinaba capital y certificados de té. Crearon un camino de estilo chino para el desarrollo comercial, social y cultural. Su éxito provino de su honestidad, de su alma pionera, de su búsqueda de armonía, de su pragmatismo y de su patriotismo. El mundo de hoy está experimentando los cambios de mayor envergadura en un siglo. Todos los países se están adaptando al nuevo panorama, tratando de encontrar las mejores respuestas. Con su visión de gobernanza global de una comunidad de destino común para la humanidad, una comunidad de desarrollo compartido y una comunidad de seguridad, China, como una potencia responsable, ha ofrecido su solución a la humanidad que ahora se encuentra en una encrucijada ante las dudas de la era y del mundo. La cultura y el espíritu de los comerciantes de Shanxi que heredaron y engrosaron los genes de la cultura tradicional china, pueden arrojar algo de luz sobre las dificultades que enfrenta la humanidad. Es una referencia útil para la civilización moderna china y también puede proporcionar inspiración al progreso humano y a la gran armonía del mundo.